todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos. Pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. Bienvenidos, hermanos, a nuestra cocatedral San Joseph, donde nos reunimos en este primer domingo del mes de octubre, considerado el mes de las misiones, para darle gracias a Dios porque ha estado bueno y grande con nosotros. Ofrecemos la Eucaristía por el eterno descanso de Gerardo Quinones y de María Esperanza Lora. Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Aprovechemos este toque de gracia que hoy nos hemos permitido como familia para que, acercándonos al banquete de la palabra y del cuerpo y la sangre del Señor, con un corazón contrito podamos vivirlo dignamente. Digamos juntos la oración del pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios.
de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad. Cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Mis hermanos, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron.
En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas en la fe, el Salmo 24, una de las palabras que más repite el Salmo que escuchábamos es: enséñame, Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Y dice el salmista: y todo el día te estoy esperando. Por allá al final del Salmo, enseña el camino a los pecadores, enseña su camino a los humildes. O sea, por todo lado está la palabra enseñanza. Y por eso, desde esa perspectiva del Salmo, quisiera invitar a los hermanos para que tuviéramos la capacidad de no olvidar que todo el tiempo estamos aprendiendo y aprendemos de todos. Ustedes, los que son padres de familia, ¿será que su hijo, el primer hijo, con el primer hijo no cogió experiencia como papá y como mamá? Ese hijo, ese niño, ahora ese joven, quizás sigue enseñando. Y todo el tiempo vamos aprendiendo. Qué bueno que pudiéramos en la noche, por ejemplo, hacer una reflexión y preguntarnos qué aprendí hoy. ¿Qué aprendí hoy? Porque es que esto nos permite que el cerebro no se oxide. Esto nos permite que el cerebro no se encasille. Líbranos, Señor, de las mentes cuadriculadas, donde muchas veces creemos que ya nosotros no las sabemos todas y no nos permitimos recibir ninguna sugerencia ni ninguna observación, porque es que yo soy el que tengo la razón. Yo creo que el Salmo nos permite tomar conciencia desde la humildad que todos los días estamos aprendiendo, y más aprender de Dios, que Él es el Maestro. Todos los días, yo como sacerdote, ustedes en su caminar de la fe, hay mucho que tenemos que aprender en el Señor, del Señor. Por ejemplo, el perdón. Señor, enséñame a perdonar. Y el Señor, ¿cómo nos enseña? ¿Cómo nos ha enseñado el Señor? A través de su Hijo Jesús. Si nosotros queremos tener un punto de referencia de esa gran enseñanza de Dios en nuestra vida, siempre vayamos a la fuente primaria del Padre, que es su Hijo Jesús. Entonces, frente a esta situación, ¿cómo Jesús actuaría? ¿Qué el Señor me dice a mí en materia del perdón? ¿Cuánto tenemos que aprender? Yo sé que ya se les olvidó la oración colecta, porque hasta a mí se me olvida, pero voy a recordarla leyéndola. Dice: Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Muestras tu poder de una manera admirable sobre todo cuando perdonas y muestras tu misericordia. No sobre todo cuando se quiere imponer Dios, sino cuando Él perdona, muestra su poder. Tanto por aprender del Señor en ese perdón.
Si esta oración nos dice esto, significa que el poder de nosotros está también en la capacidad de perdonar. Si el perdón y la misericordia es la soberanía del poder de Dios, nosotros de verdad tenemos carácter, de verdad somos fuertes, de verdad somos triunfadores cuando tenemos la capacidad de perdonar. La capacidad, enséñanos, Señor, a ser humildes. Dice la segunda lectura, Cristo, a pesar de su condición divina, es decir, de su condición de Dios, no hizo alarde de ella, sino todo lo contrario, se anonadó, es decir, se abajó, haciéndose el servidor de todos, incluso pasando por una muerte y una muerte de cruz. Tanto por aprender del Señor en la humildad. Y tanto por aprender también del Señor en la perseverancia. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este cáliz es bien duro, bien amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aprender a perseverar, como lo dice el Evangelio. Y como lo dice la primera lectura, cuidado porque hay quienes viven haciendo el bien y al final pueden sucumbir con el pecado. Y hay quienes viviendo en pecado al final se arrepienten y viven. Que es un complemento con el Evangelio que nos habla de aquel que dijo sí y luego hizo lo contrario. Y luego el que dijo no, pero fue a trabajar a la viña. Aprender a perseverar también en nuestro caminar. Y finalmente, aprender, hermanos, a vivir la humildad, sintiéndonos servidores de los demás. Si ustedes me profesan un afecto entrañable, dice el apóstol San Pablo, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Si ustedes verdaderamente tienen un afecto entrañable por mí, no hagan eso. Dejen la rivalidad a un lado, dejen la presunción, antes bien por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Quitemos a San Pablo de ahí y pongamos al Señor. Jesús hablando, si en verdad ustedes cristianos, ustedes, todos nosotros, le profesamos al Señor un amor auténtico y sincero, ¿dónde se tiene que profesar ese amor y esa expresión auténtica y sincera? Sirviéndole al otro, evitando la rivalidad, la presunción. Trabajando por la comunión, animándonos los unos a los otros, dejando el chisme, la difamación, todo lo que nos suma. Eso es agradar verdaderamente a Dios. Hay mucho por aprender. Que estos elementos que aparecen en la palabra nos ayuda entonces, hermanos, a seguir tomando conciencia que vivimos en un aprendizaje continuo, que todos aprendemos de todos, que yo no soy el que siempre tengo la razón. Hay que salir de esa posición inmadura, infértil, porque no da fruto. Y abrirnos más al caminar con los otros,
al construir con los otros, al pensar con los otros, a proponer, no imponer, a incluir, no excluir. Que la Santísima Virgen María, ella nos ayude, ella que aprendió tanto sin entender muchas cosas, pero con su sí se abrió a la experiencia de la fe, que ella también nos ayude a seguir aprendiendo. Enséñame, Señor, tus caminos y manténme firme en tu verdad. Amén. Nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Gracias. Descúbrenos, Señor, tus caminos, es lo que hemos rezado en el Salmo de hoy. Y ahora le pedimos a Dios que en nuestro caminar nos descubra su misericordia y tenga bien derramarla sobre todos los necesitados. Oremos por la Iglesia, para que demos testimonio de nuestra resolución a hacer la voluntad del Padre, trabajando fielmente en la viña, a fin de realizar el reino de Dios. Roguemos al Señor. Por los obispos y todos aquellos que participan en el sínodo sobre la sinodalidad, que tiene lugar en este mes en Roma, para que puedan discernir el camino a seguir por la Iglesia en su tercer milenio, roguemos al Señor. Por un respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte y en todo momento, a fin de proteger especialmente a los más vulnerables y olvidados, roguemos al Señor. Por todos los que atienden a las mujeres durante su embarazo y en el parto, para que sean bendecidos en su labor, roguemos al Señor. Por todos los que se han alejado de la Iglesia o la han abandonado, para que escuchen el llamado gentil y misericordioso de Cristo hacia la unidad y la vida en comunidad en su nombre, roguemos al Señor. Presentamos nuestra propia súplica en un momento de silencio y de oración personal. Dios misericordioso, tu Hijo se anonadó a sí mismo y obedientemente aceptó la muerte, y la muerte en una cruz, para redimirnos a nosotros pecadores. Te rogamos que este acto definitivo de tu amor por nosotros nos dé la confianza de saber que tú escuchas estas súplicas que hemos hecho en su nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de sentarse.
Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte aquí en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su castísimo esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre en un mismo pensar y en un mismo sentir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para eso.
Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos compartido al anunciarla. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse para nuestros avisos siempre importantes para todos ustedes como comunidad. Recordarles, mis hermanos, que estamos en la campaña del llamamiento católico anual, el sobrecito que durante el año nosotros hacemos como promesa del 2023 del año para apoyar todas las necesidades, muchas necesidades pastorales que tiene nuestra diócesis, por ejemplo, las vocaciones, los seminarios, que en su momento eran grandes estructuras porque iban muchas vocaciones, ahora están quedando reducidas por la falta de vocaciones. Y esto implica dos cosas: uno, incentivar nuestra oración, y dos, que estas estructuras grandes también cuestan su mantenimiento. Quizás cuando habían hartos se podía sostener el mantenimiento, pero ahora sigue costando, y por eso también con esta su generosidad apoyamos las vocaciones, apoyamos los futuros sacerdotes. Es como colocar un ladrillito para ir construyendo un altar, porque el sacerdote es un altar. No hay una diferencia entre el altar y el sacerdote. Tú contribuyes a la construcción de un altar donde se ofrecerá el santo sacrificio. Y los animamos de verdad a que se unan a esta gran generosidad con esta ofrenda, con este sobre. También apoyamos los sacerdotes ya ancianos, jubilados. La diócesis hace un esfuerzo muy grande por mantener a los sacerdotes de una manera digna, con su salud, con su comida, con su buen techo. Y eso es gracias a la generosidad de ustedes. Apoyamos el ministerio juvenil. Apoyamos a quienes nos animan en el trabajo pastoral, como en la catequesis, en este trabajo con los jóvenes, etcétera. Entonces los animamos, si alguno aún no tiene el sobre, ahí están los sobrecitos para que lo puedan llevar y lo puedan hacer llegar lo más pronto posible. La meta de nosotros como comunidad es lograr alcanzar $38,000, y tenemos fe y tenemos esperanza de que lo vamos a hacer todos juntos. En segundo lugar, esta es una noticia de verdad que vale la pena también acogerla. Es formación para nosotros. Nos acompaña en estos momentos Nelly Torras. Ella es coaching sobre gran liderazgo, sobre formación en la vida personal, y nos va a estar dando una capacitación, una formación dos veces, en dos momentos. El próximo domingo vamos a tener la misa también en Santa Teresa de Ávila a las 11:30 de la mañana, y terminada la Eucaristía, esta hermana nuestra va a darnos una formación sobre cuatro pilares fundamentales en materia de crecimiento personal y profesional. Y también, terminado allí, corre para aquí, para la catedral. Y terminada la misa en español, también vamos a tener la misma formación aquí. Entonces, traigan una hoja, traigan un lápiz, porque va a estar bien interesante. Y la segunda etapa ya sería el otro domingo. En dos domingos vamos a tener esta formación. Vale la pena, está bien interesante. Ahí le voy a dar un momentico la palabra para que ella lo complemente, y desde ya agéndense para que puedan participar. Gracias, Padre Vicente.
También, Padre Cris, me dirijo a todos vosotros, ustedes, para presentarme. Mi nombre es Nelly Torras y estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes estas charlas que van a ser la semana que viene, el día 8, el domingo, y el domingo siguiente, el día 15. Son charlas muy profundas en las cuales vamos todos a participar y aprender cómo llevar un paso más adelante en nuestro crecimiento personal y profesional. Y os animo, les animo a todos a que vengan y participen, porque estoy segura de que van a sacar un buen provecho de estas charlas para ustedes, para su futuro, para su familia. Muchas gracias. Están abiertas las inscripciones para comenzar el proceso del matrimonio, el matrimonio colectivo, los matrimonios colectivos que vamos a realizar, que cada año normalmente realizamos en la Cocatedral. Inscríbanse, vamos a publicar, Dios mediante, la inscripción para que, o conmigo, se acercan. Y padre, ¿cómo es lo del proceso? Y vamos a comenzar. Están abiertas las inscripciones durante estos meses, entonces no dejen para el último día. Desde ya váyanse acercando para ir organizando lo de los papeles y todo lo que concierne con el sagrado matrimonio. Invito a la familia que va a llevar la imagen de la Virgen para que se acerque en estos momentos. Mientras se acerca la familia que va a llevar la imagen, el grupo de jóvenes va a comenzar el martes 3 de octubre a las 6 de la tarde para las edades de 11 a 13 años. Y de 14 a 18 años comenzaremos, Dios mediante, el jueves 5 de octubre a las 6 de la tarde, allí en Santa Teresa de Ávila. Pueden consultar el boletín. También nuestros jóvenes adultos, el sábado 14 de octubre vamos a tener un compartir también allí en Santa Teresa, es el compartir del mes, entonces todos cordialmente invitados los jóvenes adultos. Únanse a nosotros también para celebrar el día de la fiesta de Santa Teresa de Ávila, el domingo 15 de octubre, en la misa de las 9:30 de la mañana, seguida de una recepción. También están invitados a participar en la devoción final de Fátima para el 2023, el sábado 7 de octubre, en Santa Teresa de Ávila, allí en nuestra gruta. A las 6 de la tarde vamos a tener una procesión alrededor del patio de la iglesia. Y finalmente, el próximo fin de semana, el 8 de octubre, vamos a tener una segunda colecta para el recuerdo de la misa del Día de los Difuntos. De verdad, muchas gracias por su generosidad. Dios de amor y de misericordia, dígnate bendecir a esta familia en representación de este joven y de este niño. Que la Santísima Virgen María interceda por sus necesidades y por las nuestras también, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dispongámonos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz domingo, feliz semana para todos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh gran príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.